Bueno, familia, esto es como el cuento, ¿no? Brinque, salte, llorique, se encarame, no se encarame, noticia de última hora. Haga, no haga, le grite, los llame, les suplique, no, y escúchenme bien, no les van a hacer caso. Esto sucede, yo lo he dicho múltiples veces, porque en un país donde los poderes son, así sea, medianamente libres. Y lo que yo una vez dije, que todo lo dicta del hemisferio aquí, de la zona, de nuestro Latinoamérica, todos, solo uno se atrevió a tanto. Solo uno se atrevió a tanto y es el de las imágenes. Este fue el que se atrevió a todo. Ahora bien, esta nueva joyita que se le suma al dicta de Miraflores, esto está muy bueno, sin duda que sí. Yo sé que la historia del avión ha dado mucho de qué hablar, pero esto es un al régimen del dicta, porque la justicia argentina, no manipulada por el de Argentina, que ahora ya no son amigos, no, para nada, ahora son todo lo contrario. El fiscal argentino ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, avaló la resolución que tomó el juez Federico Villena de incautar el avión y venezolano ante un pedido de la justicia del gran país. Ahora I tiene los teléfonos del dicta sonando cada minuto preguntándole qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? El dicta está que no se aguanta ni él mismo. Según pudo saber varios medios de fuentes judiciales, el fiscal dictaminó a favor de rechazar el recurso presentado por uno de los abogados de Intrasur. Entre otros argumentos, sostuvo que el pedido de incautación cumple con todas las formalidades y que fue avalado por el Ministerio de Justicia argentino. Ahora debería resolver la Sala 3 de la Cámara Federal, integrada por los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Lemos Arias. Ante los jueces citaron a una audiencia para el 5 de septiembre, hace 2 semanas luego de que un dictamen favorable de la fiscal Cecilia Incardona, el juez Villena, hizo lugar al pedido de la justicia del gran país por incautar el avión retenido en el aeropuerto, que ya sabemos todos esta historia del aeropuerto. Según un comunicado del Departamento del Gran País, desde el 2008, el Departamento de Comercio renueva todos los años una prohibición sobre mal aire para involucrarse en cualquier tipo de transacción que esté relacionada con cualquier tipo de estos personajes, de estos señores, tanto de I como el ilegítimo, su organización y su grupo, y por esto. Por eso pasa esto que les estamos contando ahora mismo. Como la familia que me escucha en todas partes del mundo, las cosas van de esta manera. La historia del avión sigue. Ese avión tiene más series que cualquier película de Disney, de Netflix, de cualquier canal, mejor dicho. Así están las cosas. El que está sentado en Miraflores está recibiendo cada minuto una llamada por parte de I, porque le dicen, se cayó la vuelta, se cayó todo, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Con esta decisión tomada por estos jueces, no hay marcha atrás. Brinquen, salten, se caramen, quieran, no quieran, las cosas son como son. Y el ilegítimo hizo lo que los otros dictas, bueno,
lo tuvieron que haber hecho tras bambalinas. Pero este señor sí lo hizo muy abiertamente. Y esa es la noticia. Espero te guste, la compartas, la multipliques, la extiendas. Gracias por llegar hasta este punto, por ser parte de esta hermosísima familia que todos los días crecemos y gracias a tu apoyo. Tú que todo lo sabes, tú que todo lo comentas, déjamelo en tus comentarios. Sabes que el mejor me gusta es ayudarme a compartir la noticia. Un abrazo y no olvides que tú eres especial. No olvides que vales la pena. No olvides que es un nuevo día. No olvides que es maravilloso existir y vivir y dar las gracias a ese Dios, a ese ser sobrenatural, a ese arquitecto universal. Dale las gracias todos los días porque estás vivo, porque estás viva y porque podemos seguir haciendo lo que tanto nos gusta. Comparte, multiplica, extiende un abrazo y hasta una próxima.